Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a tu episodio del canal Master Daiminium desde Draken Sun con Da Herrera. Bueno, ya sabéis que estos vídeos los estoy subiendo en una lista de reproducción independiente de lo que es la cuarta temporada de Draken Sun, que esa es del Mago 100%. Esto es una serie como independiente, ¿vale? Esto es la serie indie del Draken Sun, en la que lo que estamos haciendo es subir una guerrera, ¿vale? Lo digo para la gente que piensa que es que voy a empezar de cero. Sí, estoy empezando de cero, pero solo con este personaje, ¿vale? Bueno, las cajas de recompensas, el otro día abrí una y me salieron estas hombreras, así que ya sabéis, vamos a meterla porque hay que subir puntos de vida, porque si no, hay gente que le va a saltar una vena de ponerme ya lo del tema de sube vida, ¿vale? Así que vamos a poner por aquí estas sombreras y vamos subiendo un poquito la vida. No es que tenga mucha, son 1073, pero es que como os dije en su momento, no es una cosa que ahora mismo me preocupe especialmente, ¿vale? Tened en cuenta que estamos con un personaje que está empezando completamente, así que no sufráis, no lloréis. Y poco a poco, ¿vale? Porque este personaje, evidentemente, hasta que lleguemos por lo menos al level 30, las estadísticas no es algo que se note especialmente. No sé si ahora lo habrán cambiado y lo notaremos un poco más, no lo sé, pero por lo menos lo que era antes, ya os digo, que no se notaba una mierda. Así que, bueno, pues eso, que nadie se desespere, que esto irá llegando. Podríamos ponernos en un momento, ¿de cuánto? Nos hemos quedado con 1240, lo cual está guay. Y con esto tenemos daños críticos, creas tú. Si es que daños críticos, ¿para qué queremos, amigo? Vale, más o menos daño, 54 de puntos de vida. Y esto, 67 puntos de vida. Yo creo que sí que nos podemos poner esto. Vamos a perder, evidentemente, un punto de daño, pero me da un poco igual. Y nos ponemos en 1254 de vida, mientras que con el otro estábamos en 1240. Así que bueno, seguimos subiendo otro poquito de vida para que no digáis que no quiero subir vida, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Deberíamos de pensar en conseguir un poquito de dinero, ¿vale? O sea que yo voy a centrarme ahora mismo en lo que es en vender, porque necesito, evidentemente, pasta, ¿vale? Porque hay que hacer cositas en ese sentido. Porque necesitamos, al menos de una forma cortoplacista, necesitamos comprarnos lo que es la montura. Y bueno, pues cuesta dinero, ¿vale? Así que nada, vamos a ir a hacer cositas. Vamos a ir lo primero, yo creo, a hablar con esta mujer. Le informamos, nos quitamos esa misión de en medio. Y una cosita menos, ¿vale? Tenemos que ir a Pastos de Surfield. Vale. Se me acaba de quedar un poco tostadini. Esto os lo he comentado ya en el vídeo que he subido de nuestro querido mago. Pero os lo comento aquí también. No me funciona bien el juego, ¿vale? Directamente. Este juego en concreto. Porque todo lo demás me va de lujo. No sé. A lo mejor alguien debería de ponerse ya y empezar a mirar algo respecto a lo que son los problemas de carga. El por qué cojones no estamos cargando temporales y qué pasa aquí. Porque esto ya lleva desde hace bastante tiempo y, sinceramente, a mí particularmente me está dando un por culo que lo flipas. O sea, pero un por culo a unos niveles, pero a unos niveles que no os podéis hacer ni media idea. Ahí habéis visto que no me ha cargado directamente el mapa. Era bastante probable que sin haberme cargado el mapa, al darle otra vez al botón como he hecho, directamente me craseara el juego. Que suele ser lo habitual que me suele pasar. ¿Por qué? Pues no lo sé, sinceramente. No lo sé. Pero, bueno, pues eso. Que no estaba allí en su lugar, habéis encontrado un caldero violeta. Qué raro, siempre le ha gustado cocinar cosas curiosas, pero algo así. Entonces tal vez se haya ido a Kingshill, que tiene una hermana allí. Gracias, sois una buena muchacha. Mary, no te lo quiero decir, pero tu amiga ha pasado a ser sopa. Es una cosa que lo comento cada vez que juego esta partida, pero parece que Seisu va bien, tío. Camino a la gloria. Es algo que bueno, pues evidentemente lo repito cada vez que juego la partida, pero yo qué sé. Que parece que esta señora no termina de comprender que la otra es pasto ya de las llamas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver por aquí, vamos a ver qué misiones teníamos pendientes. Y tenemos por aquí 2 en Gruta del Aquelarre, 3 en Gruta del Aquelarre, 4 en Gruta del Aquelarre. Y creo que voy a decidir ir a Gruta del Aquelarre, ¿qué os parece? Buen sitio, ¿verdad? Me han dado muchas opciones. Así que nada, vamos para allá. Vamos con nuestra maza y con nuestro escudete. Y ya tenemos casco, que la verdad que mola cómo se va viendo el personaje, cómo se va equipando. Ya os lo dije en su momento que es una de las cosas que me gustó. A nivel de ser un MMO gratuito, el hecho de que estuvieran cuidados esos detalles. Esto es lo que no me gusta. Amigos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Es el triángulo de las Bermudas. Te pones aquí en esta punta y desapareces. No sé. Gracias por cargar.
Y eso, pues me sienta bastante mal. No puedo decir otra cosa. Me encantaría poder coger en un momento dado y decir, no, es que está todo perfecto, todo estupendo y todo maravilloso, pero es mentira. Que básicamente por eso, por lo que no subo los temporales que me lo pedisteis y tal. Ese es el motivo, digamos, secundario realmente, que es el hecho de que estaría ofreciendo una solución parcial, porque sé que es una opción que, vamos, una solución que no le funcionaría a todo el mundo. Léase mi caso, por ejemplo, a mí no me funciona. Pero luego después aparte es que requeriría en un momento dado que estuviera dando determinadas explicaciones sobre por qué no funciona, por qué a ti en concreto no te va, etcétera, etcétera. Y no me apetece dar explicaciones al respecto porque son cosas además que ni siquiera termino de entender qué coño pasa para que no se descarguen los temporales. Más allá de que evidentemente pues no está conectado con el servidor. No lo entiendo, ¿vale? O sea, el motivo, pues no sé. ¿Será que ahora mismo lo que son los archivos temporales no existen? ¿Porque hayan cambiado algo en lo que es el sistema de codificación? Como dijeron que en un momento dado, cuando entraron esta gente, iban a implementar un nuevo sistema para que lo que eran las actualizaciones fueran más rápidas y mejores. No sé si os acordáis de aquel comunicado que hicieron en su momento. No sé si tiene que ver algo con eso, con el hecho de que en un momento dado lo que son esas actualizaciones hayan hecho que no haya un archivo físico, sino que tenga que ser siempre a modo nube. No lo sé, no lo entiendo. Ya digo que habría que saber exactamente qué es lo que han tocado a nivel de código para poder entender qué es lo que pasa con esto y por qué tenemos que, digamos, soportar el tema este de las cargas del juego continuas. No creo que sea un sistema de optimización, porque evidentemente esto no optimiza una mierda. Estamos, digamos, haciendo además una sobrecarga del servidor, porque estamos continuamente haciendo peticiones al servidor para descargar archivos. Y eso evidentemente lo único que puede hacer es saturarlos, o sea que si antes había lag, pues esto no creo que vaya a ayudar a absolutamente ningún tipo de mejora en ese sentido, pero bueno, pues ya veis que actualmente pues es un poco, digamos, la mecánica de lo que nos hemos encontrado, así que no sé. Ya os digo que esto no quiere decir en modo alguno, que luego después si no malinterpretáis lo que quiero decir, que esté cabreado con el juego, que me haya dejado de gustar, que no lo vaya a subir, etcétera, etcétera, ¿vale? Que no quiere decir nada de todo eso. Es únicamente un comentario respecto a problemáticas que yo me estoy encontrando y que imagino que la mayoría de casos os los estáis encontrando vosotros también. Imagino. No os he explicado ni qué llevaba de mejora los guantes esos, porque me da igual. He visto que mejoraba. ¡Ya está! Ahora al principio vais a estar cambiando tan rápido y con tanta celeridad de equipamiento que es que os debería dar igual lo que estáis recogiendo. Si veis flechas arriba, cogedlo, ya está. Por lo menos ya os digo, hasta el level 30 o cosas así, es que no hace falta ni que lo miréis. Hasta que no tengáis un equipamiento, digamos que realmente os esté aportando algo. Y cuando digo aportar me refiero a que hayáis encontrado, yo que sé, un equipamiento único que evidentemente sí que os vaya a subir determinadas estadísticas concretas y que no sea completamente un producto de la aleatoriedad, que es lo que suele pasar con todos los objetos, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, me da igual que me esté subiendo un poco más de vida, que me esté subiendo un poco más de valor de impacto crítico, que me esté subiendo velocidad de ataque, es que me da igual, porque no lo voy a notar especialmente todavía. Lo voy a notar cuando mis estadísticas ya tengan un valor suficiente como para que un multiplicador de estas sea realmente notable. Porque si sabéis un poco de matemáticas, multiplicar 2 no es lo mismo que multiplicar 40, ¿vale? Entonces, evidentemente, hasta que no tenga un valor un poco más llamativo en lo que son los valores del personaje, que evidentemente no es de 1 o 2, sino que son bastante más, pero hasta que no tenga un valor semejante a, yo qué sé, un número un poco más aceptable, es que ni lo voy a mirar, ¿vale? De aquí sí que podríamos empezar a intentar echarle un ojete si hay alguna cosa más que podamos. Bueno, esto lo podemos tirar directamente. Y vamos a coger esto, joder. Demasiado equipamiento que no puedo utilizar de momento. ¿Veis? Esto ahora mismo, por ejemplo, me sube 137 de valor de armadura. Y diréis, vale, es mejor, pero bajo un 2,46. Esto sí que... 2,46 en porcentaje. Esto sí que os recomiendo que lo miréis, ¿vale? Porque puede haber veces que os mejore y veces que no. En este caso tenemos un 51,96. Si cambiamos uno por otro, vemos que bajamos un poquito y evidentemente pues me interesa más llevar esto, ¿vale? Pero como veis, estamos hablando de un 51,96 o un 51,15. Yo qué sé, no son valores. Por eso os digo que no os herniéis ahora mismo, simplemente jugar, disfrutar lo que son el principio del juego. Y esto es un consejo para esa gente que ahora mismo está viendo esta serie y que está empezando el personaje.
Porque sé que hay más de uno que habrá empezado a hacerse un personaje a raíz de haber empezado esto. Porque sé que os va la marcha, ¿vale? O sea, igual que en un momento dado sí que me habéis dejado por ahí algún comentario en plan de tío, ¿vas a empezar otra vez? Y sí, o sea, voy a empezar otra vez. ¿Por qué? Porque me gusta el juego. O sea, lo he dicho muchas veces, a mí lo que me gusta del juego es el juego en sí mismo y no el digamos, el chino farming. El chino farming me aburre un huevo. O sea, el tener que estar en un momento dado farmeando determinados núcleos, X cosas, etcétera, no me gusta. O sea, a mí lo que me gusta del juego es la historia. No, pero es que ya una vez que te las pasas una vez, ya no hace falta que lo hagas más veces. Ya, bueno, por eso te has visto 5 veces Harry Potter, no te jode. O sea, vamos a ver, amigo. Esto es una historia exactamente igual y me apetece verla, sin más. Deberíamos ir ya hacia el fondo, porque vamos a poder cargarnos por ahí al jorobado ese, que creo que aquí estaba también, no me acuerdo. Llévate el ojo oscuro del fallecido Ulrich Griston en el Círculo de los Ancianos. Vale. Ahora nos llevamos ese ojo. Voy a pasar de todo esto, ¿vale? Porque, total. Ahora la verdad que al principio... bueno, ese cofre sí que me interesa. ¡Atrás! Iba a pasar de todo esto, pero al final no. He decidido que los voy a matar a todos por ser unas cosas del pantano asquerosas. Vale, a pastar. Y el modo de cuero. No creo que me vaya a mejorar, sinceramente. No lo creo. Podríamos ponernos por aquí esto, eso sí. ¿Vale? Y esto por aquí. Y así ganamos hueco. Porque no las voy a utilizar. Pero de esa forma quitamos un par de espacios. Que siempre vienen bien. Vamos a recoger este yelmo. Y 83 de puntos de vida. ¡Sube la vida! Que no, espérate, tú tranquilo. Deja papá. Es el mismo nivel de objeto, ¿vale? Sería nivel 11. Se supone que es mejor el que llevo puesto, ¿vale? Porque tiene un porcentaje de aumentos de puntos de vida, ¿vale? Es simplemente por eso. Pero vuelvo a lo mismo. Un porcentaje de poco es poco. No es algo que sea especialmente relevante ni interesante en estos niveles. Así que... no sé. Ya digo que esto es una... un popular opinion, ¿vale? Porque en un momento dado puede que algunos de vosotros digáis: no, tío, pero es que hasta el pequeño granito cuenta, porque así subes de X valor y luego después si tienes un porcentaje con otro objeto. Si es que me da igual, si luego después tendremos que buscar los objetos concretos que nos vayan bien con el guerrero. Pero no es el momento, o sea, estamos en level 11, amigos. O sea, tranquilamente, no os preocupéis, que todo llegará. Y la verdad que en cuanto a lo que es personaje como tal, en cuanto a lo que son las habilidades y todo eso, me gusta mucho. Lo mismo que también disfruté bastante del arquero y todo eso, también estoy disfrutando de este. Y ya lo que os quería preguntar es en un momento dado si queréis que bueno, pues vaya subiendo aunque sea algún episodio, simplemente que nos dediquemos a hacer alguna misión o algunas cosillas con el arquero, con la mecánica. Pero el problema que le veo a eso es que evidentemente nos vamos a hacer como mini spoilers de lo que va a ocurrir más adelante en esta aventura. Así que por eso es por lo que no he decidido de una forma inmediata hacer nada con eso. Pero no sé, contadme vosotros. Vale. Anda por aquí y rompe suelo. Produce una onda sísmica que vuela en una dirección y hace temblar a todos los que estén en su camino. Está mola. Está mola. Esa habilidad me ha gustado. Vale, y aparte tengo un puntito disponible que no me vale para absolutamente nada, así que lo vamos a guardar. Bueno, esta habilidad, aparte creo que ralentizaba. No sé si va a producir ese efecto lo que es ahora mismo. Esto podríamos probar a hacer así. A ver, un segundito. Vale, efectivamente conmociona. No es que ralentice, conmociona. Así que bastante bien. Joder, tío. Con la cantidad de objetos que hay aquí ahora mismo en el suelo. Amigo, ¿de verdad me vas a hacer esto? Ay. ¿Qué hacemos, tío? El otro día no pude hacer esto de los guantes de coleccionista mejorado, lo cual me tocó bastante las narices. Así que, bueno, lo que vamos a hacer va a ser destruir de estos y mirar por lo menos a ver qué es lo que nos da. ¿Vale? Los nuevos. Y ya está. A ver, equipamiento que me mejora, evidentemente. Este ya lo podemos tirar. Cogemos por aquí. Este no sé qué es lo que me puede hacer. Esto lo vamos a tirar. Cogemos por aquí. Este no sé qué es lo que me puede hacer. A ver. Nivel necesario 13. Así que de momento nada. Igual que con esto. Esto sería 14. 1,12 de valor de armadura. Y esto me da 1,7 de valor de armadura. O sea, un 1,2 o un 1,77. Evidentemente me quedo con el 1,77. Que aparte me da incluso hasta más daños. Curioso.
Disminución de la velocidad de ataque con respecto al que tengo. No es que sea una cosa que me preocupe demasiado, pero de momento, sobre todo ahora al principio, prefiero pegar un poco más rápido porque total, ya que pego una mierda, por lo menos que pegue un poco más. ¡Métele este porque tiene más puntos de vida! Ya, pero el porcentaje es menor y creo que a la larga no me interesa. 1377, si ponemos este tenemos 1408. Yo qué sé. Pierdo valor de impacto crítico. ¡Que ya ves tú! Valor de impacto crítico, tengo un 6% y con esto un 6,34. Es que no son valores, amigo, no son valores, son bazofia. Pierdo un poquito de armadura, yo qué sé, tío. Por 30 de vida es que no me interesa. ¿Sube la vida? Que no, tío, tranquilo. Aumento la velocidad del ataque, tal, 12 a 20, 9 a 16. Haces menos daño, que te den por saco. Y tú por aquí sería más 2 a los daños, tal, pero bueno, ese ya me lo voy a llevar para venderlo simplemente porque no podemos hacer nada más. Vale, ya hemos sumergido el cristal. Y por aquí no sé por qué se me ha quedado esto. Creo que es porque me puedo subir algo. ¿No? Pues entonces no sé ni por qué ha salido. Da igual. Bueno, vámonos. Vamos a volver a... Me faltaría esta. Llévate el ojo oscuro del fallecido Ulrich en el círculo de los ancianos. Mucho. Vale, pero... Ah, vale, no se me ha marcado. Curioso. Vale, ok. Vamos a ir a coger ese ojete. No se ha marcado en el mapa, lo cual me resulta un poco extraño, porque normalmente se suele marcar todas las misiones que tienes pendientes en el mapa, o por lo menos lo entiendo así. A lo mejor únicamente si la tienes activa es cuando se marca, no lo sé. Pero me ha llamado un poco la atención, a lo mejor es porque lo tiene algún enemigo en concreto y por eso no aparece, no lo sé. Enseguida nos enteraremos. Bueno, voy a pasar de todo esto, tío, porque es que me dan igual. Como veis, le bloqueo los ataques, pese a que tengo una mierda de valor de armadura, pero bueno, ok. Pero casualmente, pues bloqueo todo, lo cual está bastante bien. Me representa estos bloqueos. Vale, ahí tenemos otro objetito que podemos recoger. Y efectivamente, esto lo tiene un enemigo, Ulrich. Y por tanto, no se marcaba en el mapa, a no ser que lo marques tú. Vale, aquí sí que tenemos una armadura que puede que sea bastante interesante. Voy a tirar esto, vamos a recoger esto, vamos a marcar esto. Y efectivamente, es interesante, bastante. Este martillo a dos manos también es interesante. Más que nada porque este escudo de doncel dentro de 2 segundos va a dejar de interesarme. Este amuleto, en comparación con este está mejor. Y un poquito más de velocidad de movimiento, que siempre gusta. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, pues de momento no podemos hacer mucho más porque la mayoría de los objetos no los puedo utilizar. Esto lo vamos a quitar, vamos a recoger esto simplemente por verlo. Nada. Poco interesante en general. Vámonos. Creo que tengo todo hecho. ¡No! Quieta. Aquí. Coge el libro de la clara y el camino del sudeste. Venga, vamos a por esto. Oh, iba a coger la montura, pero no tengo. Vale, consigue también el libro de la clara al lado del pozo. Un segundito porque tengo uno más cerca y si no vamos a estar dando vueltas como tontas. Estos llevan viniendo a por mí desde hace 25 minutos, o sea... Se ve que se han quedado por aquí esperando. Me hace mucha gracia esto con lo lentísimo que se mueven. Cuando luego después sales de rango, de pronto lo ves que van ahí hop, hop, y te lo ves corriendo. Y dices, coño, ¿no te podías haber movido así antes? ¿Te mueves así únicamente cuando salgo de rango? Entiendo que está hecho para que básicamente no puedas matarlos, pero oye, yo qué sé. Resulta un poco anecdótico, a la par que curioso y absurdo. Pero bueno. ¡Hola! Joder, tío. Demasiados objetos, de verdad, para llevar encima. O sea, no sé. Este hemos dicho que no lo íbamos a quedar. Este, aunque me mejora increíblemente, porque me mejora, la realidad es esa. A ver, por favor, dejen de golpearme. Aunque me mejora, no me interesa. Vale, el yelmo este me interesa menos todavía. Venga, recógete eso. Y... 1 a 17 de daños, eso es muy poquito. Nos vamos a quedar con esto. Esto es bazofia, así que lo vamos a tirar directamente. Y cogemos el anillo y... Bueno, algo es algo. Por lo menos aumentamos 160 de puntos de vida. Yo qué sé. Tu inventario está lleno. Tío, equípate las esencias. No tenía esencias, yo tenía esencias, ¿verdad? Las habré gastado. Bueno, a ver. ¿Puedo tirar algo aquí para coger eso? Bah, que le den por culo las esencias. Vamos a por el otro. El problema es que voy a tener que tirar algo más, lo cual me jode bastante. No, no nos engañemos.
Y diréis, tío, amplía el inventario, sí, pero hay que hacerlo cuando tenga para comprar la alineación. La alineación, ¿vale? He dicho alineación, pero quería decir para comprarlos en bloque, ¿vale? Un segundito, porque esto está cargando, se me acaba de frisear. No quiere que mire aquí. Un segundito. Ahora volverá en sí cuando cargue toda esta información, porque como veis se queda cargando datos. No le llega la información del servidor y entonces se me queda bloqueado. Y así continuamente. Vale, vamos a ver. Por aquí había uno que era para equipamiento, creo. No sé dónde está. ¿Estaba en ofertas en general? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Parece que es esto. Mapamundi, que no me interesa. Y tiene que haber una que es la de inventario. Libre experiencia, toma de experiencia. Ampliación de inventario, aquí está, ¿vale? Pues un por 3 serían 10.800. Esto es lo que hay que juntar, ¿vale? Y así ampliamos tres líneas de golpe. ¿Y por qué así no todas de conjunto? Porque ya sabéis que cada una de estas nos cuesta. Bueno, la primera, la verdad, que me cuesta 1.600. Esta la podría hacer tranquilamente. A ver, 3. 1.600, 10.800 si lo dividimos entre 3. Me saldría más caro. O sea, ahora mismo, por ejemplo, esta ampliación me interesa. Esta primera ampliación sí que me interesa, porque es bastante menos que la otra. Y ya a partir de aquí, ahora sí que cuestan 4.000, ¿vale? Por lo tanto, 4.000 cada línea, ¿vale? Serían 3 líneas, valdrían 12.000, pero si lo compras en conjunto, te vale 10.800, con lo que te ahorras 1.200 andermantes muy ricos. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Pero amplía el inventario del... No pasa nada, no os preocupéis, ¿vale? El mago evidentemente ya lo tengo a tope, ya tengo abierto todo el inventario. Ahora lo que tendría que hacer es ampliar el inventario de... Ya no del personaje, sino del depósito. Que quizás sería algo importante hacer antes de liarme a ampliar el de otro personaje, ¿vale? Pero como vamos a estar utilizando el guerrero bastante a menudo, me gustaría también pues, tener este inventario abierto porque realmente el depósito, si os soy sincero, no lo utilizo nunca. Y debería a lo mejor, pues sí, yo que sé, aunque sea para guardar algunos de los objetos esos que tenemos, como por ejemplo los objetos para crafteo, que de momento no los voy a utilizar y cosas por el estilo, pero de momento pues yo que sé. Lo estoy llevando un poco así. Vale, ahora ya sí que podemos recoger todo esto tranquilamente. Nada, me lo puedo equipar, así que ya está. Y con esto hemos completado todas estas misiones. Y el de trastos muy útiles, que me gustaría poder utilizar el banco de trabajo, a ver si ahora puedo utilizarlo ya. Que haya sido simplemente una cuestión de entrar y salir del juego y ya con eso funcione. No lo sé. La otra vez la verdad que no me dejó. No sé por qué. Pero ahora, casualmente, sí puedo hablar con él. Ah, vale, pero esta era para la misión. Uy, perdonad. No la he leído. Disculpadme. Ha sido ahí un clic rápido, pero bueno. Vale, vamos a quitarnos entonces ya toda esta mierda aquí. Por favor, combina. Aceptar. Quitar todo. Venga. Entregamos. Entregar las botas. Dice, me habéis confeccionado unas botas de coleccionista mágica. Seguro que me conducirán a fabulosos tesoros. Los otros coleccionistas se morirán de envidia. Oh, vale, ok. Hasta luego, Premo. Muchas gracias por su amable atención, señora. Ahora que comprende los principios básicos del banco de trabajo, puede pasar a mayores. Piense en todas las posibilidades. Por desgracia, mi conocimiento de la artesanía termina aquí y aún disto mucho de conseguir el título de maestro artesano. Puede probar por su cuenta lo lejos que llegará en estas artes. Petiax es el maestro artesano responsable de nuestra ciudad. Debería hacerle una visita para ampliar sus horizontes sobre la materia. Esto es interesante porque han enlazado lo que es la misión de este señor, que era un poco irrelevante. Con la misión de Petiax, así que habrá que darle caña. Excelente, Marisa ha cumplido su parte del trato. Era vital que esos libros no cayeran en manos equivocadas. Conmigo están seguros y me servirán para mis estudios sobre el uso de la magia a lo largo de la historia. Gracias. De nada. ¿Has purificado el agua con el cristal del orden? No sabes cómo te lo agradezco. No solo has salvado el pueblo de Kings Hill, sino que además has fortalecido la reputación de la Alianza. De nada. Dame más andermantes. Vale, he conseguido equipamiento superior. Ahora le echamos un ojete a esto que llaman superior. Que evidentemente resulta ser que sí. Porque hemos subido de nivel. Y evidentemente podemos equiparnos ahora algunas cositas mejores. Tengo por aquí este equipamiento que casi que me interesa más que lo otro, creo yo. No, mira, este todavía me sigue mejorando más. Curioso. Porque son 55 más de puntos de vida. Y un poquito más de valor de armadura. Bajo en cuanto a lo que es el porcentaje, con lo que en realidad creo que, a ver, 52,20, si nos ponemos esto, nos quedamos en 51,27, no es una gran diferencia. Los daños se quedan prácticamente igual, no es una cosa que me preocupe. Y por aquí, pues todo lo demás parece que se mantiene igual. Así que yo qué sé.
Me da un poco igual entre uno y otro. Lo único que este me da un poco más de valor de armadura. Así que me voy a equipar ese. Desde aquí, evidentemente, este medallón me representa. Me lo voy a poner. Mejoramos otro poquito, ¿vale? En cuanto a las diferentes stats. De aquí, vamos a perder resistencia. Ganamos un poco de puntos de vida. Bueno, no sé. No es que me vuelva loquísimo, pero algo es algo. Aquí evidentemente lo que es este anillo me mejora. Lo que no sé es por cuál cambiarlo, si por uno o por otro, que es por este, por el que hay que cambiarlo. Perfecto. Más cosas que haya que cambiar por aquí. Mira, este por ejemplo me aumenta también otro poquito y me interesa ponérmelo. Más allá de eso, creo que no tenemos nada más que ponernos. Aumento de punto de vida de 5,8. Esto es interesante. Bajamos un poquito en daños y un poquito en resistencias, pero ese aumento en porcentaje puede que me interese. Tengo ahora mismo 1545. Si ponemos esto, me pongo en 1617. Yo que sé, está bien. No es que sea un locurote, pero algo es algo. Y ya tenemos cosas para vender. Pero vamos a ir a entregar primero esto. Ya tengo otro punto de talento empírico. Ya tengo por aquí dos. Aumento la furia generada. Me dijisteis que en esto que pusiera. Lo que era la del daño, ¿vale? Que creo que es esta, ¿no? Aumenta la furia generada por salto de guerra hasta 60. No, perdón, es esta, ¿no? Otorga el bono impacto profundo. 25% de velocidad de ataque y esto 186 de valor de armadura, 186 de valor de resistencia elemental. Bueno, no sé. Realmente no sé. Me inquieta. Me inquieta. Con esto podemos meter más, pero yo qué sé. Bueno, vamos a poner eso, lo del salto de guerra. Lo vamos a utilizar para lo que es el inicio de los combates. Y básicamente así nos aseguramos que iniciamos el combate ya con suficiente furia como para poder empezar a partirnos la cara sin miramientos. Vale, ¿qué decís, jovencita? La pócima cobró vida y os atacó. Habléis de forma enigmática. Malisa no entiende ni una palabra. ¿Qué ocurre? Todo el mundo está loco salvo Malisa. Da igual, os daré vuestra recompensa igualmente. Al menos os dignáis a hablar con Malisa. Ok. Misión repetible que no me interesa. Nada en absoluto, además. Vale, pues con esto estaría. Hemos avanzado otro poquito con nuestra querida guerrera. Y chicos y chicas, evidentemente, os agradezco un montón el apoyo que le estáis dando a esta serie. Continuaré con ella porque evidentemente vamos a seguir subiendo a nuestra guerrera y evidentemente vamos a seguir también jugando con nuestro mago. Así que ya sabéis, tenemos contenido para rato. Ya hablaremos con este señor en el próximo episodio. Chao, chao.